Bueno, Giselle, felicidades de vuelta en lo que es tu hijo, que va creciendo nuestra belleza latina y que, y que tú vas creciendo también con el formato, ¿no? Vas cambiando y ahora pues sigues aconsejando. Sí, de una forma distinta. Me encanta la manera en que tú ves las cosas, Mandy, siempre, de verdad que sí. Eh, porque nuestra belleza es evolución en todos los sentidos. Y, y fíjate que si pues, me utilizas a mí como ejemplo y Alejandra, es justamente eso. O sea, nuestra belleza es mi bebé. Ahí estuve, pues ya tú sabes los años que estuve ahí. Sí. Entonces salgo de nuestra belleza y entra nuestra primera reina alejandra espinosa eh, y entonces me da la oportunidad a mí de estar entonces de, en ese lado donde realmente puedo ya con todo lo que sé de lo que pasa con las chicas siempre no lo que ellas sienten lo que ellas piensan sus ansiedades eh, sus sueños de una manera que no pueden conocer totalmente los jueces pero yo sí lo, he, lo sé porque lo he vivido. Claro. Puedo ayudarlas de una forma distinta. Me encanta. Y además de eso, Giselle, tú has visto la evolución del show. Sí, tú sí. has evolucionado y el mundo ha evolucionado. No se sí, ha quedado sí. en lo que es como un principio, en un concurso de belleza. Buscamos una mujer bonita y, pues, si funciona y le pone ganas, como fue el caso de Alejandra, crece. Pero no era el espíritu del show. Hoy se busca lo que es la mujer y lo que las mujeres queremos dentro de este mundo. Absolutamente, y yo creo que eso es necesario, porque siempre estamos hablando de, de tener una autoestima saludable, de que nosotras debemos luchar por nuestras metas, pero lo primero que tenemos que hacer es dejar de juzgarnos y tenemos que empezar a aceptarnos y a querernos, ¿no? Eh, hacer lo que a nosotras nos haga sentir mejor y lucir eh, todo lo que nosotras somos y representamos con orgullo, ¿okay? porque somos todas únicas, ninguna de nosotras somos perfectas, pero sí lo somos de alguna manera. Porque son nuestras imperfecciones lo que nos dan la oportunidad de destacarnos de alguna manera, nos da la oportunidad de crecer, de cambiar, de mejorar, ¿no? Esas cositas que a lo mejor nosotras podemos descubrir, que podemos modificar y podemos cambiar para algo mejor. Así que sí, el programa ha evolucionado de una manera maravillosa. Eh, al principio, yo sentía que nuestro programa de, le daba la oportunidad a todo el mundo, pero en esa época así fue. Sin embargo, las chicas entraban y sí se les exigía que bajaran de peso y todas esas cosas que ya sabemos que eran parte de esa época, y, y, y muy bien Osmel, como, como el, el eh, tú sabes, como el líder ¿no? en eso de, de la búsqueda de las reinas de, de belleza tradicionales, pues le daba consejos en, en ese nivel. Pero ahora nuestra belleza es inclusiva, o sea, nuestra belleza, ya las chicas tienen que tener 18 años, pero ahí pueden participar mujeres de cualquier edad, altas, bajitas, rellenitas, no tan rellenitas, como sea. Lo importante es que crean en ellas mismas y que demuestren que tienen todo lo necesario para convertirse en esa comunicadora que el público va a querer ver. Eh, Giselle eh, Nelson Ruiz, que en paz descanse. Que era el productor ejecutivo, sembró esta semilla, esta semilla de la inclusión en todo sentido, ¿no? Esta, esta reina que, que es completa y que no necesariamente tiene que ser convencional con la belleza y también en el jurado, ¿no? Lo vimos con Denise Bidot eh, la última vez y ahora lo vemos con Daniela Álvarez. ¿Cómo te Ajá. sientes en un jurado tan diverso y con tanta belleza por fuera? Y por dentro. Me siento privilegiada, me siento emocionada porque sé que esto va a ser muy bueno para todas las chicas. Y también va a ser bueno para el público, porque se van a poder entretener, que eso al fin y al cabo es una, uno de nuestros motivos principales. Eh, pero cada uno de nosotros tiene una experiencia distinta de vida a nivel profesional y, y podemos aportar algo para construir, eh, para ayudar a transformar a estas chicas. Y déjame decirte algo, Mandy, que me ha encantado. Porque a veces tú puedes tener un, un grupo como, como nosotros, como jueces, que está Adal Ramones, está Daniela, como mencionaste, está yo María, estoy yo. Y puedes tener un grupo pues así, pero, pero que no se lleven bien, que nunca estén de acuerdo con las cosas, que tengan ideas distintas. No, nosotros no, nosotros no. Nosotros podre, podremos tener eh, habilidades distintas de acuerdo a nuestra experiencia. Pero coincidimos mucho en nuestros valores, coincidimos mucho en nuestro principio. Nuestro principio es construir, no destruir, transformar vidas. Así que este año va a ser un año para mí mágico. Y como a ti te gusta que te cuenten cosas que no le han contado a nadie, te voy a decir que entre las chicas que nosotros tenemos, tenemos una diversidad muy grande con unos talentos increíbles, yo creo que esta temporada va a ser, y tú me lo vas a decir, okay. porque no me vas a dejar mentir, una de las temporadas más competitivas donde hay eh, una cantidad de mujeres con unos talentos y unas bellezas diferentes, pero increíbles. Y con unas ganas de ganar esta competencia que yo no te puedo explicar, yo creo que hace tiempo que yo no lo veía. Y no wow. sé si es por lo que está pasando en el mundo, pero estas mujeres vienen con todo. Gigi, ¿qué te sorprendió de lo que viste y que nos puedas contar? Mira, me encantó ver, eh, por ejemplo, eh, algunas de las chicas que tienen millones de seguidores en plataformas como TikTok, Reels, todo eso. Millones, millones de seguidores. Y quieren tener un lugar en la televisión. Me encanta. Porque yo aquí, que toda mi vida he estado en la televisión, pues mira, me las arreglo para tener un lugar en esas plataformas y no es fácil para mí. Así que sé que tampoco es fácil para ellos entrar en nuestro mundo de la televisión. Es un verdadero reto y me, me gusta mucho que eso esté pasando. Me encanta. Eh, encuentro muchas chicas que están luchando por sus países, porque la situación en los países en estos momentos, es, sabemos que hay, hay países que están pasando por unas crisis muy grandes y, y ellas vienen con unos deseos de hacer que sus países resalten, que se sientan orgullosos, que haya algo que les dé alegría. Y en realidad, Mandy, en el mundo que estamos viviendo, donde las noticias... Todos los días no son tan alentadoras. Estamos con la oportunidad de sentarnos a ver un programa donde nos vamos a reír, donde vamos a llorar, donde vamos a ver estas historias de personas que ay, creían que tenían todo perdido y ahora llegan a un lugar donde, para empezar viendo a los jueces, ven personas que han podido salir adelante y que están ahí dispuestos a ayudarlas. Eh, esta temporada... Además, le va a dar la oportunidad al público de votar junto con, el, con los jueces. Eh, me encanta, de verdad. De verdad, Mandy, que me gusta mucho. Eh, Mick Bellis está participando en la parte digital. Eh, tenemos a Amara que está, va a estar con ellas en, en la mansión. Eh, ¡Wow! Va, va a estar increíble. Gigi, ¿qué es lo que buscas tú en tu Mujer 360? Mira, esto es como buscar un novio. Porque es que tú me dices, ¿cómo tú eres el novio ideal? Y entonces tú empiezas a decir, Pues mira, yo creo que debe tener tal altura y ser simpático y debe ser con el cabello negro. Pero a lo mejor te casas con uno que no tiene nada que ver con eso. Básicamente para mí, y sí, eso no puede faltar, yo sí quiero ver una persona que tenga respeto por esta profesión, que sea una persona disciplinada, dispuesta a aprender, una persona que conecte y para conectar no es necesariamente, tiene eh, que ser una persona con, con una belleza tradicional. Hay personas que tienen el cabello más hermoso, los ojos más increíbles, eh, las medidas más perfectas y no conectan. Entonces, para mí es muy importante que sea alguien que conecte, que sea alguien que siempre esté dispuesto a aprender, porque el día que tú sientas que lo sabes todo, ese día tu carrera se acabó. Entonces, a mí no me interesa ap apoyar a una persona que va a entrar y, y va a tener el e un éxito de, de un día, de un año. Yo no quiero eso. Yo quiero ver a una persona como Alejandra Espinosa, como Ana Patricia. Yo quiero ver a una persona como Clarisa, como Francisca La Chapelle. Como Gradys, una persona que de verdad va a tomar esta profesión en serio, que se va a preocupar por esas personas que votaron por ella y que van a desarrollar una carrera y van a ser un ejemplo para otras chicas que a lo mejor piensan que no se podría lograr ese sueño y a través de ellas ven que sí es posible. Vamos a conocer, como bien dices, muchas historias y recién hablabas de cómo ellas. Eh, van a comenzar viéndolas a ustedes, ¿no? A ustedes que han salido adelante y a la misma vez también la empatía de que sus vidas tampoco son fáciles. Ajá. Aquí te ha tocado un año de muchas pruebas y sin embargo estás ahí. ¿Cómo estás? Yo estoy bien. Yo siempre veo, no sé si es por mi fe, yo veo mis pruebas como bendiciones, como oportunidades. Eh, yo sé que hay gente que dirá, sí, claro, pero claro, cuando a ti te pasa esto, obvio que me pongo triste, me preocupo y todas esas cosas, pero eh, yo siempre le doy la vuelta a todo, siempre, porque sé que lo que yo estoy viviendo va a traer algo bueno a mi vida. En el momento muchas veces no lo entiendo, no hay manera de entender lo que le pasó a mi hija. ¿Cómo puedo entender eso? Imagínate pero sé que trae algo positivo y lo, y lo ha traído y lo está trayendo en la vida de mi hija, el, el valor que le da a la familia, aunque para mí la familia siempre ha sido importante, pero, pero cada cosa que pasa trae algo bueno. Y yo no me enfoco nunca en la parte triste, en la parte negativa, nunca. Yo siempre me enfoco en el presente, en la oportunidad que tengo para hacerlo diferente. Ese es uno de los mensajes que yo trato de llevarle a las chicas. Y fíjate, en eso coincidimos todos los que estamos en el jurado. Yo, Mari, tú sabes la historia de vida que tiene, y es un hombre que lo has visto como lucha, como sale adelante, y como él se enfoca siempre en salir adelante también. Daniela, qué te puedo decir, una reina de belleza, o sea, que a una reina de belleza tradicional le ocurra lo que le pasó a ella, otra, ¿dónde estaría en este momento? Ella está ahí dispuesta a compartir su experiencia con todas esas chicas, enriquecer la vida de esas chicas también. Y Adal, Adal ha pasado por momentos tan difíciles en su vida que él mismo ha contado. Y sin embargo es un hombre exitoso, que se ha superado, que ha tenido que luchar porque no era el más alto, porque no era... Bueno, ahí está. Y está también compartiendo su experiencia uno de los eh, de, lo, de lo primero que se enfrenta estas mujeres estas chicas que van a entrar a la mansión y que van a entrar al concurso es cuando ya están es el miedo que a veces los paraliza a ti la vida te enfrentó este año con los miedos así de frente en la cara cómo se lucha con los miedos en mi caso con eh, el miedo yo no resuelvo nada el miedo paraliza el miedo no te deja salir adelante. Entonces, yo <laughs> busco la fuerza de donde parecería que no la tengo y siempre me agarro fuerte de mi fe y yo siempre sé que las cosas van a estar bien. Y yo siempre voy a mí y yo siempre digo, no lo sé ahora, no sé cómo lo voy a resolver, pero yo sé que voy a poder hacerlo. Eso es lo que yo quiero transmitirle a cada una de ellas, porque yo sé que tienen miedo. No es fácil estar pararse frente a alguien y que te digan algo negativo. A nosotros a nadie nos gusta. O es, que, o es que a ti te gusta que te digan, ay, que te pasó en el pelo? No lo tienes como que, tú te arreglaste, o que te digan que estás más gordita, o si te, tú estás flaca y te dicen, tú estás enferma porque te veo muy flaca. A nadie le gusta que le digan algo que te, que te pueda hacer sentir insegura, que te haga sentir mal, o que te haga sentir menos que la otra con la que tú estás compitiendo no entonces es una de las cosas que tienen que aprender eh, las chicas tienen que aprender a trabajar con ese miedo y a convertirlo en algo positivo para ellas no es fácil pero se puede hacer Así es. bueno sí, sí muchas gracias y el 26 pues te veré ahí en la pantalla en tu jurado Gracias Mandy y de verdad que a ti especialmente yo te agradezco por todo porque tú eres una persona demasiado especial conmigo.